artista. Festejo, me encanta. Del carajo, hay que decirlo. La rompe, la deconcentró, es increíble. Vamos increíble. A estar con ella y vamos a seguir tocando, che. Espectacular, sí. Arranque, gracias. Sí. Gran aplauso. Muchas gracias por venir. Te vamos, está muerto, así, viejo, ¿qué pasa? Así se empieza. Para muerto estamos nosotros, viejo. Ustedes, por favor. Tengo miedo. Un violín y un arpa muerto. Claro, chicos. ¿Eh? Estuvieron creativos, pará. Sí, es cierto. Se inspiraron. Sí, la verdad que sí. Algo que nos pasa a nosotros. Che, vamos a salvar al dron. Sí, por favor. El dron más viento del mundo mundial. Bienvenidos todos sean ustedes. Con un secador de piso. Che, está muerto el piso. ¿Te parece? Chicos, vamos a ponerle algo. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Es miércoles. Nada, si empujamos todos. ¿Qué pasa? No hay música, nada. No sé, pero si empujamos todos para el mismo lado, capaz que al fin de semana llegamos bien. Ah, ponele. Bueno, ahora sí, ponele. Bueno, che, está muy bonito. Están compenetrados con Nina. Favor, mira, voy a mostrar esto que está vibrando de atrás de cámara. Ella viene dando vueltas. Mira estos tacazos de Natacha. Octan. Y la delantera, la superior, te digo, chaqueta y musculosa con dorado. Sí, gracias, gracias, gracias. Mientras me dan potra y no lleva, está bárbaro. Si esto es sí, nena. Señores, es de Zoe, así que sigan apostando por este cuerpo que está feliz de que ha llegado la primavera, ni te cuento el verano. Adelante, su calesca, Diego Gastón. ¿Qué le sucede? Mira, mira que, mira que, mira los zapatos. Tac, 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 tac. No patees, no patees un poco, no es lo que te veo. Bueno, no importa. Excelente. Mira el movimiento. Bueno, no importa, una hueva. Escúchame. Estoy muy bien, estoy pasando un gran momento. Mire, parezco flaco y todo. Escúchame. Escúcheme. Tenés semblante de viernes. Parezco flaco y todo, ¿no? Impresionante. Estás entalladísimo. ¿Qué pasa? Sí, bueno, estás preparando. No importa. Che, programa en el de hoy. Programa realmente. Nina con nosotros. Se va a quedar un rato largo. Sí, después tenemos. Sí. Que viene Noruega, no sabemos para qué. Un móvil en vivo, en directo, que ha sido pago, obviamente, en dólares, euros, no lo sabemos Noruega muy bien, pero. Sí. En directo, tenemos un enviado especial. Sí, Cristiano viene, sí. Tenemos rock and roll. Está Manu Scalia con nosotros. Manu, y atención, porque vamos a degustar algo muy rico que trajo especialmente para nosotros. Bien, sí. Se portó con algo, ¿eh? Faltan los niches. Sí, sí. ¿Cuándo los niches? Verdad, los por favor. Bueno, y nosotros. Pará, pará, pero pará. ¿Qué? También tenemos sorteo, ¿eh? Para que lo sepan. Vayan a nosotros. Sí, vamos a ir con el sorteo. ¿Sí te parece? Sí, sí, me puse con algo. Bueno, sí, le damos play a la apertura de esta manera. Cuatro caras bonitas. Pasan de las 11 de la noche, estamos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad, haciendo cuatro caras bonitas. Sí. Hoy 5 de octubre, ya, sí. Viejo, ya te digo, cuando te quieras sacar, yo le vengo avisando. ¿Sale? Vaya comprando la mayonesa, la zanahoria, el pionono, porque en cualquier momento hay que empezar a hacer la sala rusa. El que avisa no traiciona, ¿eh? Exactamente. Es inminente la llegada. A mí me gusta el turrón, digo, ¿no? Por si alguien quiere ponerse con algo, sorprenderme. Una plaquita, lo arreglo. Vaya, el turrón, ¿cómo que se me gusta el turrón? Después me pedís. Nada. Bueno, además de todo esto, ¿sí? Porque es una jornada divina, impecable. Tenemos a alguien también que trabaja, te diría, el más aplicado de todos nuestros columnistas. Eso lo dice usted, sí. ¿Sí? Porque por lo menos a mí me entra en el corazón directo con tantas invitaciones. ¡Manu Buscalia, por favor! Gracias, querida. Bueno, volví a su lado. Volví a su lado. Otra vez. Otra vez. Mirá, mirá. Suga, se me está poniendo celosa. Hace 20 programas que me viene diciendo que por qué no estoy acá. Perdóname. Una vez. Está bien, yo no dije nada. Yo lo estaba aplaudiendo. Nada. Che, les traje un regalo. Pero escúchame una cosa. Siéntame una cosa. Siéntame una cosa. Le siento. Le siento y lo veo. ¿Y el pañuelo ese? ¿No le gustan? A los Axl Rose. Es como a los Guns. A los Axl Rose. Los Guns 90, ¿se acuerda? No por nada, ¿no? Yo pero te digo. Eso se usa para salir a chorear, ¿no? En el oeste sale mucho. ¿En el oeste? No, sí. Pero sí, salí con de eso, Jesse James y ya pegado. Ya le das el castigo. Perdón, perdón, ¿qué dicen las chicas en el estudio? ¿Está bien? ¿Oh, ¿A las chicas les gusta en el estudio? A las chicas les gusta, perfecto. Sí. Yo no puedo creer. A las chicas les gusta. Perfecto. ¿Escuchó? ¿Las escuchó? Sí, sí. Que son ver, las chicas del vestuario, ¿no? ¿No? ¿Qué van a decir? Ponele que a vos no te gusta, pero gana. A mí me gusta. Ponele. Sí. Pero gana también. ¿Qué? También gana. Va ganando. Claro, ¿no? Lo importante es la actitud, no el pañuelito. Ah, muy bien, ¿eh? Okay. Bueno, pero dejemos un lado la actitud y hablemos un poco de música. Por favor. Dale, por favor. Para eso lo trajimos. En mi columna vamos a hablar de cinco músicos que, aparte de ser rockeros y de hacer bien su trabajo, aparte de tocar bien, son muy, pero muy buenos de verdad haciendo otra cosa. Y además, se los tiro rápido, acabo de venir del lanzamiento de la cerveza de la Vela Puerca, gracias por invitarnos junto con Antares. Les traje para que prueben. Muy bien. Para que no sean egoístas, les traje para que esto sea muy señorista. En un ratito nada más. Salud, como el muerto de Mel que anda viajando por el mundo y no trae, pero ni un garrón. Tremendo, es un egoísta. Porquería. Bueno.
Bueno, listo, yo fui a Mar del Plata y traje algo una vez. Vos no estabas. ¿Qué? Alfajores. Un caracol, que limpia de la arena, agarrar. Alfajores, chicos. Alfajores. Ahora sí. Ahora sí tengo todas las ganas de presentártelo este por favor, bloque, mirá, con las noticias bonitas de la jornada. Jornada de protestas de organizaciones sociales, se realizó una enorme cantidad de ollas populares en la ciudad y el Gran Buenos Aires. La primera fue en Callao y Corrientes y la movilización finalizó con un acto frente al Congreso. Ante la falta de catering, estábamos esperando una en la puerta del canal, pero no hubo caso. El ciolista Gustavo Marangoni realizó un sondeo privado para conocer la imagen de los principales líderes políticos, tanto en la provincia como a nivel nacional. Y Cristina Kirchner terminó en el último lugar en ambas encuestas. Desde el kirchnerismo confirmaron que se ubicó última solo porque está tomando impulso para lo que viene. Y a cómo vamos, no sabemos si será la cárcel o no. Pero bueno, que se acomode. El gobierno nacional analiza modificar el cuadro tarifario del agua. Para esto instalarán medidores para que los usuarios paguen por lo que utilizan, no por lo que dejará de pagar, bueno, en base a la suficiente, a la superficie, perdón, de la vivienda, ¿no? Y a vos, soncito, que no te gusta bañarte, acá tenés, pero quiere que le hagan una excusa. ¡Un excusón! No. ¡Claro! No, estoy corto de guita y entre una ducha y una merienda. Es una merienda, viejo. Mirá qué lindo queda, queda lindo. No. Luego de la angioplastía a la que fue sometida Elisa Carrió, la diputada se recupera favorablemente y fue dada de alta. El jefe de cardiología del Hospital Austral informó que se evitó un daño mayor y que Carrió deberá dejar el cigarrillo. Le mandamos un besito a Lila y le decimos que los especialistas señalan que cuando se deja el paso se incrementa otra adicción. No. Agárrense en tribunales, amigos, ¿no? Porque se viene otro show de denuncia. Argentino Ariel Silva usurpó tierras en Uruguay y generó un gran conflicto que fue rápidamente resuelto gracias a la intervención de la policía que desalojó el lugar. Dos días más tarde intentó otra toma y fue expulsado por los vecinos del terreno. Nos quieren chorear el mate, nos quieren chorear a Gardel y se quejan por un par de metros cuadrados, viejo. Al final son peores que los chilenos, viejo. Confirmó el nombre de la línea aérea low cost que volará en Argentina. Se llamará Fly Bondi y su eslogan será volar con B larga de barato. Indican que los valores de la empresa son precios bajos, humanidad, humildad y seguridad. Con ese de se va a echar a todas las demás aerolíneas. Un hombre que conducía ebrio, a contramano y sin luces, mató a tres personas en Mendoza y fue sentenciado a 5 años en su casa, lo que causó el enojo de los familiares de la víctima, claramente. No, está bien, está bien. Yo creo que está bien porque no sea cosa que cuando algún día salga de la cárcel se le ocurra ir manejando hasta la casa, ¿no? Un besito a los jueces. Malik Jabir, actual entrenador en la Liga de Ghana, se mostró muy preocupado por el estancamiento en el fútbol de su país. Dijo que los jugadores ganeses se involucran demasiado en el sexo, lo que está acabando con los niveles de energía del fútbol. Es fácil de frenar, maestro. Hay que descubrir quiénes son las mujeres con las que se acuestan estos tipos. No. Lo cual no debe ser muy difícil, porque deben estar medio como rengas por la calle. Yo que los ganeses... En fin, no crece el pasto ahí. Mientras continúan las repercusiones del audio filtrado por donde se puede escuchar a Mariano Martínez criticando con dureza a Lali Espósito, la cantante de pop, prefiere ignorarlo y apostar a llamar la atención mediante su nuevo look, un piercing en la nariz que se engancha con un aro en la oreja. Mariano Martínez, por las dudas, ya chateó con sus amigos para decirles lo bien que le queda la pelotudez esa que se hizo en la cara luz. Dale, sí. Una mujer empapeló la ciudad de Rawson con fotos de la maestra de su hijo, a quien acusa de haberse acostado con su esposo. La autora de los carteles pide al resto de las madres que se cuiden porque la profesora anda robando maridos. Se dio cuenta cuando el hijo le contó que la seño en clase gritaba mucho y el papá le contestó, ¿viste vos? ¡Es tremenda! No, ¡está emocionado el padre! Perdón. No. ¡Pausa! ¡Por pausa. Favor! Entonces, ¡por favor! Vamos con tu cara bonita, dale, con Ina, sí. Dale.
Estamos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad. Segundo bloque, Cata, y no te lo arranco si no me das la información que la gente necesita en sus casas, que tiene que ver con la temperatura, claro. Si tienen que salir a comprar algo, un cigarrillo. ¿A mí? Una cosita dulce para pasar la noche. ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí, claro, Cata, serías vos. ¿Sí? Bueno, está bien, nada. 17 grados la actual temperatura. Bien, no puedo mejorarla, ojalá sean 25, pero... Pero está bien, claro. 17 está bien, está 17 lindo. Está bien, me parece que mañana habemos un poquito de lluvia, llovina, que hoy no ha llegado, ¿viste? No. Para viene en camino, acá adentro te digo, sí. Están lloviendo. Pero acá no, llueve en drapie ya directamente. Drapie, sí. Alta drapie, bueno. Sí, de punta. Escúcheme, además de esto, lo que están cayendo son, parece que un sorteo se viene algo, algo lindo. Sí, porque vos querés que yo te regale algo, pero lamentablemente no puedo. Tenés que participar. Y además, siendo conductor, no vas a ganar nunca, porque si no sería, obviamente, desleal. ¿Sí? Ya ganaste conduciendo el ciclo. Listo, se terminó la temporada por vos. Pero para la gente que nos está mirando del otro lado y dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, podés compartir en Facebook, ¿sí? Para poder comentar con quién irías a ver esta obra de teatro que se llama Sangre, Sudor y Siliconas, en el teatro Hasta Trilce. El 11 de octubre. Así que si vos no sabés qué hacer, bueno, te puedes ganar estas entradas, pero tenés que estar en el Facebook de Canal de la Ciudad y decirme con quién irías. Conmigo, con Manu, por ejemplo, ¿no? Que no podemos ganar, no nos puedes llevar. Eso es todo. Ahí tenés las imágenes de la obra, ¿eh? Y esta es la oferta que te damos desde Cuatro Caras Bonitas para que puedas pasar un muy buen momento más allá de ver el programa. Y si alguien que te puede dar ofertas, descata, que esto sabe un montón. Por su pollo, ¿eh? No por garpa, su pollo. ¿Eh? Muy bien. Hablando de eso, podemos hacer canje con alguna roticería, ya que me salió así. Bueno. Ahí tenés la placa del sorteo, excelente. Tenés tiempo para participar. Bien. Y el 11 te vas, te sentás, lo disfrutás a pleno pocho, cleando ahí. Excelente, muy bien. Con muy bien, claro, muy bien, así. Bueno, ahora sí. De es nada, momento, de nada. Por favor, Suka, Sonsa, ahora sí es momento de rock and roll. Ya. Yeah. No de mi mano, que tengo menos rock and roll que Manu, imagínese. Ay. Imagínese. Lo estaba esperando con ansias. Usted tiene menos rock, Suka, que Topa y Muni, pero todo bien igual. Yo como la aprecio mucho. Bien, como la aprecio mucho. La Vela Puerca, como comentantes, cumplió 20 años, estuvimos ahí. Presentaron su cerveza que está acá. Muchas gracias, muy muchachos. Bien. Miren qué lindo, la tenemos acá. Y le traje a usted, miren. Tome, Suka, para brindar. Tome. Muy bien, tata. Pará, pero Suka no hace falta. Dele a Suka, por favor. ¿Cómo que no? No hace falta, ¿te chicos? Suka, saluda. A ver. Pero acaparó Cata. Si bebe, por favor. No conduzca, así que si bebe. Bueno, no conduzco, chao. Salud, salud. Nos vemos. Salud, sí, chicos. Primero, salud. Buen año. Pero mientras ustedes toman tranquilos, chicos, yo voy a hacer mi columna si no les molesta. Che, está rica, hoy, está en Cuatro Caras Bonitas, vamos a hablar de cinco músicos que, como dijimos antes, no solo son buenos rockeros, buenos músicos, sino que además saben hacer otras cosas muy bien. Y vamos a empezar hablando de Blur, una de las bandas de Britpop más importantes que revolucionaron los 90, con canciones como Song 2,
Boys and Girls, muchas otras más. Acá estamos escuchando un poquito. ¡Qué temazo, pero, viejo! ¿Quién habrá saltado con este tema? Que nos estuvieron visitando. Nos estuvieron visitando el año pasado en Tecnópolis. ¡Qué bien! Pero no voy a hablar de Damon Albarn, de su cantante, no voy a hablar de su guitarrista, sino que voy a hablar de su bajista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este tipo, nada más ni nada menos que James, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No solo es un gran bajista reconocido, sino que además es uno de los fabricantes de queso más reconocidos del Reino Unido. ¡No me digas! ¡No! ¡Pero mira qué dato! Sí. De queso. Me gusta. No solo es eso, queso, sino que digamos, en el año 2008, el tipo ganó un premio por un queso de cabra que hizo bañado en sidra de manzana en los British Cheese Awards del 2008. Esto no es una joda. Existen los British Cheese Awards. ¿Por qué? Porque uno de los premios más importantes de quesos del Reino Unido. El flaco ganó. Claro. Para aplaudirlo, la verdad. Bien completito. Te da música, te da comer. Te da divino. Queso. Sí, la verdad, bien, bastante. Bien, buen dato, no lo tenía. Y ya que hablamos de una banda británica, nos vamos a otra, un poquito más antigua. Estamos hablando de Queen, que sigue tocando todavía. Con Adam Lambert reemplazando a Freddie Mercury. Pero no voy a hablar ni de Freddie Mercury ni de Adam Lambert, sino que voy a hablar de su guitarrista, el reconocido Brian May. Pero uno de los violeros más prodigiosos, ¿no?, del universo, es mi opinión. Sí. Pero no vamos a hablar de lo bien que toca la guitarra, sino de su segunda profesión. ¿Peluquero? No. No, pues esos rulos son una cosa. ¿Qué? Podría ser, el tipo es astrónomo. Ah, no solo eso. ¿Qué? No es que es astrónomo así nomás. Tiene un doctorado y el año pasado la NASA lo llamó para participar de una misión. Una misión llamada New Horizon, en la que se pusieron a investigar el planeta Plutón. Ahí estamos viendo en este video que tenemos ahí, Brian May explica un poco cómo hay que hacer para poder ver bien a Plutón desde tu casa. Lo tenemos ahí como una lapicera, como hay que medir. Un crack, un distinto. Después de esto, entonces le doy guitarrista de una de las bandas más famosas del planeta y además, astrónomo. ¿Qué habrá dicho del Vilanesat, no? Por eso, Candal. Candal es nuestro fiel representante. ¿Vieron? Grosso, grosso. Todo está conectado, Zuzka. Muy bien. Ustedes no solo pueden ser grandes conductores, pueden tener otras profesiones también. Paren. Yo estudié tarot en algún momento de mi vida, así que... ¿Tarot? Sí. Que es uno de mis preferidos, que es Iron Maiden. Perdón. Pensé que iba a ser Iron Maiden. No metas. Tiene un cantante. Primero, en mi opinión, si a alguien no le gusta Iron Maiden es porque nunca escuchó. Todos tenemos al menos un tema que nos gusta Iron Maiden. Sí. Su cantante, dicen que sí, atrás de cámara. Bruce Dickinson, un crack, aparte de ser el cantante de esta banda y tener un registro muy amplio, canta cualquier cosa, de verdad, es piloto de avión. No. Me encanta. No solo piloto de avión. Te lleva a dar amateur, la vuelta al mundo. Trabajó en una aerolínea, de verdad. Y cuando esta aerolínea quebró, puso su propia aerolínea, Bruce Air. Y sigue piloteando. Sigue piloteando ahora. Y de hecho va a venir ahora a Argentina el 26 de octubre, el día de mi cumple, para que se acuerden, para que me traigan algo. Y dicen que va a venir piloteando él. Bueno, paren. ¿Lleva la banda? Lleva la banda. No tenemos nada que envidiar cuando tenemos una vedette que fue pilota, chicos. No estoy envidiando. Bueno. A ver, tampoco que se vengan a hacer que dan la vuelta con una... Bruce Dickinson, Vicky Shibaritaki. Mejor vamos al último, que es mi preferido. Sí. Este tipo, todo lo que toca lo convierte en oro. Es un verdadero... Bueno, gracias. Te agradezco. Zuzka, estoy hablando de Dave Grohl, el baterista de Foo Fighters. Cantante de Foo Fighters, que fue baterista de Nirvana, ¿no? En los comienzos del grupo. Este tipo no solo fue baterista de Nirvana, no solo es cantante de una de las bandas más reconocidas del mundo, sino que además es un gran documentarista. Hizo un documental sobre Sound City, uno de los estudios más famosos de Los Ángeles, donde grabaron Nirvana, Guns N' Roses, Fleetwood Mac. Y además hizo la propia serie de la banda que se estrenó en HBO, Sonic Highways, que fue un éxito rotundo. Un genio Dave Grohl que la verdad, de verdad, todo lo que hace lo toca, lo convierte en oro. Así que estaría bueno que nos toque un poco, a ver si... Estaría bueno que toque los fierros del canal. A ver si nos arregla. Perfecto. Pero bueno, chicos, ahí tenemos cinco músicos aparte, hacen otra cosa bien. Me encantó. Podemos brindar otra vez. Salud. Salud. Nos vamos a la próxima. Porque hay más, cuatro caras bonitas, no se vayan. Por favor. Por el canal de la ciudad. Con Nina Bay. Oh,
se puede hacer más lento. Estamos aquí. Unos pavos. Bueno, 45 minutos prácticamente pasan de las 11 de la noche. Estamos en vivo como cada día, como cada jornada aquí en el canal de la ciudad. Sí. Y bueno, ustedes saben que este canal y en particular este programa los acostumbra a hacer enormes esfuerzos de producción. Desembolso. Siempre. Sí, básicamente. En moneda que no es pesos, digamos, pues eso sí, me no parece sabemos que es un envío. Pero bueno, pero es un esfuerzo enorme. Realmente no nos medimos en gastos y tenemos un móvil en estos momentos con un compañero del equipo. ¿Ah, viajó? Que está nada más y nada menos que en Noruega. ¿Qué? Jason Mayne, ¿es así? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo en Noruega, viejo? Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué haces por muy allá? Logrado, sí. Acá estamos, bueno, es medio madrugada, pasada ya las 4 y media, casi son las 5 menos cuarto. Sí. 3 grados en Oslo, acá. Se lo ve un toque desabrigado para los 3 grados igual. Sí, ¿eh? No, estamos con calefacción a gas, acá todavía no llegó el tarifazo. Bien. Estamos muy bien, Oslo. No joda, no joda más. Acá en la capital de Noruega, como les decía, país que tiene, por ejemplo, el túnel más largo del mundo, casi 25 kilómetros de túnel, país que inventó el cortaqueso, porque si vamos a hablar de cosas importantes, Noruega está en eso. También, por ejemplo, es la tierra de Ibsen, de Munch, uno de los mayores exportadores de salmón, uno de los mayores consumidores de café. Y, por ejemplo, usted se pregunta, ¿cuáles son los problemas que tiene todo el tiempo, pero en Noruega? ¿Qué está, bueno, qué está pasando ahora en Noruega? En Noruega está, por ejemplo, el mayor titular, dice, ¿quién va a recibir el Premio Nobel de la Paz? Porque se da justamente aquí en Noruega. Después, siguiente titular, que me encanta, es, ¿por qué los agricultores de Noruega no les va a ir mal con el cambio climático? A todos le va a ir bien, pero en Noruega, digo mal, pero en Noruega le va a ir bien. La noticia, o sea, eso claramente. No lo sabemos, es pero que no hay noticias allá. Por eso, no hay malas noticias. No hay malas noticias. El mejor de todo es que Noruega tuvo el septiembre más cálido con picos de 27 grados. Me encantan los problemas. ¡Qué alegría! ¡Todo perfecto! Sí. Y, por supuesto, aquí estoy con Airen. ¡Una Noruega! Bueno. Che, pará. Me encantó cómo apareció. ¿Puede aparecer de vuelta igual en cuadro? Me encantó cómo apareció como... Sí, por supuesto, puede ingresar de nuevo. ¿Se puede ir a Noruega? Sí, mira. Ahí viene. Viene a Noruega, viene. Airen Kalestad. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Hermoso. Ahora, Mayne, usted no es ningún lento, ¿eh? Por supuesto que no. Airen, ¿podemos...? Buenas noches. Buenas noches, Jason. Buena madrugada. Gracias por quedarte despierta hasta tan tarde. Ahora, Airen, ¿cómo podemos saludar a los chicos en noruego? ¿Cómo sería buenas noches, Diego? Buenas noches, Kata. Gokvel, Diego. Gokvel, Kata. Gokrel. 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 Bueno, muy bien. Ahora, tengo algunos mitos que quiero saber acerca de Noruega. Por ejemplo, ¿es cierto que dejan a los bebés afuera para que duerman la siesta? Eso es cierto. Se suele dejar a los bebés afuera para dormir la siesta durante todo el día, todo el año, cualquier edad. ¿Pero qué? ¿Cuántos grados estamos hablando? Según los pediatras, se puede hacer hasta que haga 5 grados bajo cero. Si haga más frío, no. ¿Qué? Bueno, está bien. Quizás tenemos que tomar... Con las dudas, no lo hagan en su casa. Acá te chorean al pibe, lo único, ¿no? Sí. Es un detalle, pero bueno. O el cochecito. El cochecito, todo. La ahora, mujer. Por ejemplo, ¿qué dirías que... ¿tienen en común por ahí el noruego con el argentino? Que tengan en común muy poco, la muy verdad. Muy poco, bien. ¿Y cómo reconocemos a un noruego, por ejemplo, entonces? Por ejemplo, que los hombres que trabajan en el sector negocio andan con mochila. Eso no, nunca lo vas a ver acá en Argentina, pero allá sí. El fashion no llegó todavía. Entonces es más formal. Y en cuanto a las formalidades, por ejemplo, ¿cómo son los saludos? Nosotros trabajamos juntos. Te voy a saludar el primer día de trabajo. En Buenos Aires, ¿cómo se hace? Beso.
en Noruega? Con la mano. ¿Y distancia? Distancia, bastante. Uy, atención, qué miedo, no tanto que todo. Se sale. Che, Jason, acá tengo una pregunta, porque sí. Es re común, seguro que en Noruega ya te pasó, que un argento va por el mundo, lo primero que le dices es, che, hacemos un asado, ¿no? Sí. O un fernet, ¿por qué no? Sí. La pregunta es, ¿qué le piden a un noruego? Y tengo opciones, muy, muy lindas realmente. Que monte un alce, que mastique una barra de hielo, o que se clave 6 botellas de vodka sin chistar. ¿Cuál es, qué le piden? ¿Cuál dirías que son las opciones? El alce siempre va. El alce siempre va. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¡Ah, hermoso! Muy bien. Y hablando de alces, quiero saber, por ejemplo, antes de pasar a la sección gastronómica de este pequeño en vivo. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque la verdad es que estamos a 12.223 kilómetros, ni más ni menos. No, ¿sí? Pero no hay delay por el milanesat. Ya lo pusimos en práctica ayer. Cantal estuvo probándolo acá en el estudio. Excelente. El programa, pero nosotros esta parte es muy importante porque si uno va a la cancha en Oslo, ¿qué tiene que cantar? Bueno, esa es una canción de Trondheim, no de Oslo. Bien. Pero el equipo más importante de Noruega es Rosenborg. Sí. ¿Y quiere que le cante una canción? Sí, vamos. Oh, Rosenborg, oh, Rosenborg, a Trondheims fotballag. No trollungan di far. Así. Perfecto. Esa sería la 12. Ella es como lo más picante que hay. Sí, lo más picante. Y ahí todo más... Bien, ahora vamos a pasar a la sección gastronómica porque, como les decía... ¿Vas a comer, además? Bueno, voy a hacer un esfuerzo por todos ustedes. Bien. En Noruega se inventó el cortaqueso y acá tenemos un queso un poco extraño como para comenzar, ¿no? ¿De qué es este queso? Este es un queso que es una mezcla de leche de cabra con leche de vaca que se cocina hasta que se carameliza. Ah, a ver, voy a probar. Permiso, porque esto es para entrar en calor. Mmm... Es como medio viscoso, no sé si soy medio descriptivo, sí, medio caramelizado puede ser, pero acá tenemos un manjar directamente como con degustación de platos noruegos. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, un tártare con vodka neutro. ¿Esto hay que tomarlo primero? Y me parece que sí. Ah. Me parece. ¿Vos me decís? Que sí, que te la rema bien, bien. Claro, hay que tomar el vodka primero. Esto no, a mí no me dijeron, chicos, que... Bueno, a ver. Ah, no, va a ser fondo blanco. Ah, sí, confirmado que es vodka, ¿eh? Y hay un tártare, ¿qué sería esto? Seguramente que sea de alce. Ah, alce. Estoy comiendo pobre, chicos. Bueno. Esto, y el ecoparque, el alce, ¿dónde te vas? Ahí no te veo asustado, ¿eh? Entró al alce. ¿Y? Se nota acá, a ver, es carne, sí. Si es de alce, bueno, está bastante bien, ¿eh? Está bien. ¿Y esto en qué ocasión se come? ¿Se come ¿a en qué Navidad? Sabe? ¿A qué parece la carne de alce? Apoyo, viste que todo tiene gusto a pollo. Ah, perfecto, ¿no? Perfecto. Menos en el avión. A cuarto de libro, sí. Esto se come en Navidad, se come al mediodía. El alce se come todo el año, pero está visto como un corte de carne muy bueno. Entonces se come el domingo, o hay gente que lo come para Navidad, año O sea, nuevo. Que el peor que la pasa en Noruega es el alce, básicamente, sí. ¿No? Porque después no pasa el único que recibe cosas, malas noticias. Ahora, el resto fue bien. Noruega es uno de los mayores exportadores de salmón. Veo que muchos platos tienen salmón. Ahí me anoto. Y esto también se come todo el tiempo, por las dudas. Sí, 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 todos los días. Acá me dice que hay que tomarlo con el vodka de chili. Así que no, una influencia mexicana. Esto, por favor, la RT, no sé si... Pero... Y ahora... ¡No! Main, igual lo veo flojito. ¿Qué que pasa? Chile, ¿qué pasa? Poquito, que siempre dice que usted es salidor, que es degusta distintos tipos de bebidas. Es vodka, ¿no? Por supuesto. De hecho, esto si ustedes en Buenos Aires lo quieren probar, lo pueden probar porque es exquisito en Olsen. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? ¿Usted no está tan lejos entonces? No, en Olsen, el restaurante noruego, escandinavo. Sí. Que está en Gorriti 5870, sirven todo este tipo de comida. De hecho, lo sirven igual que lo tenemos acá, ¿eh? Igual. Ah. Igual. O sea que hay distintos chupitos, sí. ¿Alguien autorizó este bochi encubierto para Main? Por supuesto, a mí me dijeron que está todo pago. ¿Hay un canje? Ay, sí, claramente. Ojo, viene el alce mayor. No. Zucca, Cata. Zucca, está en Noruega. Esto es un curro, esto es un curro. Escúchame. ¿Te das cuenta de la Noruega? ¿Qué haces? ¿Estás ensuciando a la Noruega? Todo ya es derecho, es por la vía derecha, es todo legal y usted la mete en esta paparruchada. Están afanando los tres ahí, ¿eh? Pero, porque, ¿cómo hiciste para viajar tan rápido? No, escuché lo de Gorriti, mirá, mirá. Como no hay pernil, cruzan todos la tranquera y se van del otro lado.
a Noruega, ponele, y entran a manchar. Mancha que Favene. Y nosotros nos quedamos con la cerveza. ¿Cómo sí, es el sí, tema? Sí, sí, básicamente. Yo, ¿usted quiere cerrar con algo más o usted quiere mandar la pausa? No, por, ¿usted quiere probar algo? Yo diría que Zucca, pruebe, por ejemplo, el vodka con aranda, por favor. Dale, dale, dale. Fondo blanco, fondo blanco. ¿Cómo era su nombre, perdón? Airin. Airin. Yo le diré a Airin que mande ella la pausa. En noruego. En noruego, lógico. Vamos al corte comercial, gracias a todos los anunciantes que tenemos. ¡No! Da går vi til reklamepause. Tusen takk til alle som annonserer med oss her i kveld. Excelente. Y nos vamos cantando el himno, como Dios manda. El himno de Noruega. Vamos. Sí, vamos. Elsker dette landet som det stiger frem. Furet tverrvidt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og det. Chicos, sí, vamos a pasar la pausa. Por... Dale, la pausa. No vamos a la pausa. Con Nina Bay, por favor. Salud. Salud. La única salud. Serie acá. Gol. Si te pierdes, si te tengo, si te quiero.
Nina Weiss con nosotros. ¡Qué lujo! ¡Grosa! ¡Por favor! Grosa. ¡Hermosa! Gracias. Me empezó a sonar esto. Bueno, muy bien. Ahora bueno, se ve que la están viendo por tele. Bueno, sí. Nina, contanos un poco, ¿cómo arrancás a armar esta fusión que tiene que ver con lo pop, con lo techno, con lo clásico, el violín? Bueno, soy violinista desde muy chica, toco desde los 10, 11. Siempre estudié mucho clásico, tengo formación clásica. Pero siempre me gustó la música, salir a bailar, la música moderna, siempre. Como que combiné siempre las dos cosas. Y bueno, en algún momento estudié producción, también estudié dirección de orquesta, entonces como que fui sumando herramientas de todos las ramas posibles de la música. Y entre el violín, la producción, la dirección, me hizo así la cabeza y empecé a componer ahora. ¿Cantás también todo? Canto, meto voces y armo así, como que produzco los temas, compongo, me divierto. Ahora, empezaste desde muy chiquita, decís 10 años. Sí. Y uno piensa tal vez en la cuna, ¿no? ¿Alguien de tu familia tenía esta pasión por la música clásica que te has inculcado? Tengo una tía abuela que me mostraba mucho ballet, ópera y todo de chica. Mi abuela tocaba mucho el piano, pero ninguno que se haya dedicado así tipo profesión. Aman la música en mi casa, siempre desde muy chiquita escuchábamos música, pero a mí, tipo, yo probé el violín y dije, quiero ser violinista. Porque además el violín tiene una exigencia enorme a la hora de estudiar. Sí, pero... No sé si hay muchos instrumentos más difíciles que... No, es bastante difícil, pero hay que dedicarle mucho tiempo si querés tocar bien, digamos. Ahora, chicos, no sé si se dieron cuenta, pero Nina hace algo muy interesante en vivo, que es que canta pedacitos, hace pequeños riffs, pequeñas melodías con el violín y las vuelve a usar en loop repetidas varias veces como parte de la misma melodía que va creando en vivo, que es algo complicado de hacer. Es complicado coordinar los botones, entre botón, tocar, como que lleva práctica, ¿no? Pero todo esto lo haces vos sin ayuda de nadie, porque entre el violín, los botones, la consola y demás, además del micrófono, cantar realmente es una exigencia, digamos, muy pocas veces vista. Sí, todo lleva práctica, ¿no? Pero... también tomé clases. Se puede. Sí. Che, y Nina, ¿cómo te puede ver la gente? ¿Cómo puede escuchar tu música? ¿Cómo hacemos para seguirte? Nina Weiss, con B corta A-I-S. Nina Weiss es mi fanpage. En Instagram también. Tengo SoundCloud, pero no importa. Subo a YouTube, estoy subiendo material. Voy subiendo material. Activa. Y toco. Sí, a full. Se te ve. Bueno, Nina, gracias por haber venido. Sí, la verdad, excelente. Un concierto para nosotros, Zuka. Y nos vamos con vos, vas a seguir cantando. ¿Nos regalás algo más? Sí. ¿Me permiten un segundo? Dale, vos vas a comprar nosotros, no. Main, excelente lo suyo. Gracias. ¿Cómo hiciste? ¿Ya estás acá? Impresionante. En fin, gracias. Esto es impública. Bueno, nada, lo queremos igual, pero veníamos bardeando a Maite, a Candal, y bueno, ahora se suma Main en el tupper. Divino. Okay. Los amamos. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11 de la noche en vivo, si no pasa nada raro. Por favor, ¿qué? Te venimos como medio raro. Sí. Si alguien tiene un matachovi, un antigualicho, nos puede escribir también por Twitter y por Instagram. Ahí está. Por mañana nos reencontramos y nos vamos con Nina, escuchando a Nina Grosa, Nina A las 13 y a las 19, la repetición. Dale.